Estas son las principales portadas digitales estatales del día de hoy, 16 de julio del 2020, a las 7 a.m. La noticia al punto. Estima Secretaría de Salud que van 38.838 defunciones por COVID-19. El AM. Traerán a Emilio Lozoya a México en avión que usaron para El Chapo y Borges. PopLab. Sistema de referencia hospitalaria hace crisis y perjudica a pacientes no COVID en Guanajuato. El Correo. Hay más denuncias contra los servidores de la Nación. El Sol de Irapuato. Recuperar la paz y la seguridad prioritario. El Heraldo León. Preocupa a docentes incierto regreso a clases. El Milenio León. Reconoce Federación Trabajo en Guanajuato y acuerdan coordinación. El Sol de León. Hacen una misma fila enfermos, contagiados y quienes realizan trámites. El Sol de Salamanca. Recuperar la paz y la seguridad prioritario. Zona Franca. Propone observatorio de designaciones mecanismo para legitimar comisión de búsqueda.